hay discusión, los posquim, si mañana a la tarde, si puede estudiar Torah normal, o necesita estudiar solamente cosas de como Tisha B'Av, Midrash Echa, Alajot Tisha B'Av, Alajot Avelut, etc. Entonces, algunos dicen que está prohibido, algunos dicen que está permitido. Mi experiencia es de no es fácil. ¿Qué quiere decir? De cambiar el tema, de hacer la tomada bien, estudiar bien, no es fácil. Entonces, uno después de para él es fácil, uno de no necesita hacer este kula y después de estudiar mañana a la tarde como quiera. ¿Qué quiere decir? Puede estudiar Humash, uno de necesita, una persona de leer está en mi cabeza Targum, de empezar de ahorita, unas personas de estudiar Mishnayot, una persona de estudiar Gumara, puede estudiar todos una persona, porque normalmente la mayoría está muy difícil para ellos cambiar la tema. Uno de puede, puede, uno no puede, estudiar normal, ve-tavó alá verajá también. Ahorita muchas personas preguntaron por mujeres embarazadas y de dar leche. Normalmente necesita ayunar, si no hay nada especial. Si hay cosa especial, pregunta José. Ahora, comida que puede comer mañana en Sudam Afseket, que es la última comida. Necesita cuidado porque hay muchas personas que tienen costumbre de comer lentejas y después, si me gata Amazon, y después comer huevos, porque ellos dicen de es por luto, huevos es por luto, como luto es está redondo, Olam está, y también lentejas también es redondo. Esta saber desconsidera dos. No está permitido, solamente una comida necesita comer Sudam Afseket, no más de una comida. Ahorita una persona detiene más de 82.